solo hemos escogido estas dos fuentes, hay solamente 33 representaciones supervivientes. La mayoría, 18, son sarcófagos romanos posteriores al siglo II. Y en ellas, habitualmente, claro, no es lo mismo representar un relieve, es decir, estas precisamente son las dos más realistas. En muchas de estas representaciones, pues, o el músico lo está tocando, o es el difunto el que se representa, pero simplemente sostiene. Pero precisamente estas dos, que por fortuna para nosotros son también las que han conservado las manos, porque esta no tiene la mano, pero esta en cambio sí tiene las dos, aquí se ve mejor. La figura de arriba presenta claramente los dedos de ambas manos separados, es decir, está pulsando cuerdas diferentes y está, bueno, hay que pensar que son dedos diferentes, no siempre octavas. Mientras que en el caso de abajo, que es más crítico para nosotros, por aquí, aquí es donde ya hace años se me disparó la doblez y va a dar un acorde. Pues buscamos las autoridades de hace, auténticas autoridades, a las cuales yo no estoy cuestionando lo que saben de Grecia, pero que han mencionado, que está citado también en la tesis, cuando aluden a esta figura dicen que va a pulsar. Falso. La figura no va a pulsar, que ningún músico duda de esto. Este Eros, que no es una figura, este Cúpido, la posición de la mano es inequívoca y lo que va a hacer es rasgar y no pulsar, es decir, producir una cosa. Esto es una reconstrucción correcta, pero la figura original es esta, le falta la mano izquierda, en cualquier caso era un de mástil muy ancho, debe tener al menos cuatro cuerdas. La reconstrucción es correcta, pero a nosotros no nos preocupa esto, nos preocupa más bien la mano derecha, que no admite ninguna discusión.